Bien, bien, la verdad me recibieron de buena manera. Como se vio cuando jugué, parecía que llevaba mucho tiempo en Cruz Azul. La adaptación fue, creo que, rapidísima y eso me tenía muy contento. Hoy igual, no es que sea disgusto, pero como digo, lo pasé muy mal por lo que me pasó, porque uno siempre quiere estar en una institución como Cruz Azul y dar lo que se me dio no fue fácil, pero bueno, vemos que de aquí en más pueda mostrar todo mi fútbol y bueno, hacerlo como la gente lo quiere, la directiva por algo invirtió, confió en mí y yo espero retribuirle todo eso dentro de la cancha sin tener mayor problema. Tengo vacaciones, trato de ir a Chile a disfrutar con la familia, a cargar las pilas obviamente por todo lo que me pasó y bueno, venimos con mucha motivación, como te decía, para poder tener un gran torneo. Y la verdad, lo que pasó a mí fue un poco de mala suerte, fueron dos jugadas bastante raras, de fútbol más que nada, y en las dos jugadas me tocó lastimarme, pero bueno, es parte del fútbol, obviamente uno nunca quiere estar lastimado, más de la forma que yo lo estuve, pero bueno, como digo, son cosas que pasan y ojalá que en este torneo no vuelva a pasar eso. No, mucho, porque durante toda mi carrera, ya llevo 10 años jugando fútbol y no me había pasado lo que me tocó pasar y obviamente fue una experiencia nueva, que uno aprende mucho y que también lo pasa muy mal, pero son cosas que uno va aprendiendo en el camino y me sirvió de experiencia para, ni Dios lo quiera, si me pasa nuevamente, tomarlo de mejor forma.